Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y se ha presentado por fin el primer Fórmula 1 de esta nueva temporada 2020 y ha sido ni más ni menos que la escudería estadounidense Haas porque, bueno, como sabemos, muestra por sorpresa su Fórmula 1 de esta temporada el equipo estadounidense Haas y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, ya se está abriendo la veda después de revelar la fecha de presentaciones y el ya tradicional encendido de motores. Llega el turno de las imágenes renderizadas antes de dar paso a las presentaciones reales o filtradas como Filming Day. Bueno, Haas, el único equipo con bandera estadounidense en la Fórmula 1, se adelantó al resto revelando su diseño para esta temporada 2020, del cual había incertidumbre al no estar presente el patrocinador que condicionó la decoración de la pasada temporada 2019. Lo cierto es que la escudería Haas no es precisamente revolucionario, mezclando el negro y el blanco grisáceo, con detalles en rojo, como ya lo hizo en las temporadas anteriores. Bueno, así es su diseño, como ustedes pueden apreciar, así es el diseño de este auto. Y bueno, la presentación física del vehículo de la escudería estadounidense va a tener lugar el día 19 de febrero, ya en el Circuit de Cataluña o Circuit de Barcelona, minutos antes de que comience la primera de las 6 jornadas de test que componen esta temporada 2020 de la Fórmula 1. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.